Señores, 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 bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. ¡Qué paisajes, Malargüe! ¡Qué belleza el lugar donde estamos! Una maravilla, de verdad que estamos muy contentos. Estamos a 340 kilómetros del departamento con más extensión territorial de la provincia. Es el lugar más lejano donde hemos grabado esto que se llama Chef Sin Fronteras. Y venimos muy contentos porque la verdad que les cuento que dentro de esta motivación de venir a grabar a Malargüe, hay un grupo de personas que quieren colaborar o ver de qué forma se hace posible una sala de cuidados intensivos para niños con diabetes, ¿no? Y quienes ya nos conocen saben que si hay algo que nos motiva es esto, ¿no? Habrán entre unos 10 y 13 niños en Malargüe que sufren de esta enfermedad. Y la verdad que si nosotros podemos sumar en algo, ya saben que cuenta con nosotros todo el pueblo de Malargüe, ¿eh? La verdad que hemos encontrado un Malargüe tremendo. Yo hace 16 años que no vengo a Malargüe. Y lo he encontrado cada vez más verde, más precioso. Me vuelvo loco con la naturaleza que tiene Malargüe, ¿no? Nada, es imposible no pensar en Dios y en su creación cuando uno entra a un paisaje tan bello, tan bonito. La verdad que es una belleza. Señores, ¿recuerdan que el programa anterior hicimos chivito y hice la mitad del chivo? Me puse a trozarlo. Si te lo perdiste, yo ahora te voy a enseñar cómo tenés que dividir sus piezas, ¿eh? Tenemos un chivo de Malargüe realmente fresco, 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 lindo. Yo lo puse en el freezer, ¿eh?, durante toda esta semanita. Y ahora te voy a enseñar cómo vas a tener o cómo tenés que trozarlo para mayor beneficio, ¿no? Entonces vos tenés que seguir. Habrás visto que le saqué filo al cuchillo. Esto no tiene nada que ver la fuerza acá, ¿eh? Ojo, esto es un producto muy delicado, es un animal muy noble. Son chivitos mamones. ¿Qué significa eso? Que no han pasteado, entonces, que lo único que han hecho es tomar leche. Entonces esto es una delicatessen que hay que saber aprovechar. Cuando vos cortás la carne, vos tenés que ver, ahí está. ¿Escuchaste? Mirá. Ahí tenés el muñoncito. Entonces ahora despacito, despacito, vas a ir cortando, vas a ir disfrutando del corte, vas a ir disfrutando todo. Eso. Ahí está, sin dañar la pieza. Despacito, ¿eh? Mirá. Fíjate. Y mira, Jorge. Así me vas a acompañar hasta el disco. Ahí está. Tenemos la parte de la colita. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacerle acá un corte. Perfecto. Ahí va, ¿eh? Ya hablaba en el programa pasado que la verdad, si hay algo que tenemos que disfrutar, amigos, es la cocina, es la comida. Ahí tenés la colita, ¿ves? Sí, vamos a poner así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sellando. Hay que sellar bien, bien este chivito. Bueno, mira, vení. Te voy a mostrar cuál es el vacío del chivito. Es que vos acá tenés las costillitas. Entonces vas a ir recorriendo las costillas sin dañarla hasta la columna vertebral. ¿Sí? Ahí. Y acá vas a hacer el corte bien cejadito. Ese es el vacío. Mira qué bonito. Esto cuando lo metas al disco, vas a ver que se va como a inflar. Ahí está.
Mira qué belleza. El color de la carne. Es que me llamó mucho la atención. Y además, te cuento algo, que lo hago con mucho respeto esto. No tiene olor absolutamente a nada. No por algo son los mejores chivos del mundo. Del mundo. Ahí está. Para dejar el costillar completo, lo que vamos a hacer es sacar esta patita delantera con el omóplato enterito, mirá. No estoy haciendo fuerza. Tenés que hacerlo con mucha delicadeza, porque además es lindo hacer las cosas con delicadeza. Tratar las piezas con cariño. Es la comida, en definitiva, que te vas a llevar al estómago, ¿eh? Y que vas a compartir en familia, con amigos o solo, como siempre digo. Mirá. Tenés que ir viendo la articulación, ¿ves? Ahí tenemos la patita delantera. Ahí. Nos está quedando sacar el costillar. Las costillitas, que son tan lindas. Ahí está, ¿ves? Pero también tenemos acá el cogote. Entonces vamos para trabajar más cómodo. Perfecto. Perfecto. De acá vamos al disco. Elegís un costadito. ¿Eh? Esta parte de acá es preciosa, es preciosa. Las carnes. ¿Ves? Lo vas abriendo. Tranquilo, con paciencia. Acompañados por la precordillera, por una naturaleza increíble, increíble. Tal vez esta sea la parte que más te pueda llegar a costar, pero no te asustes, hacelo tranquilo. Acá es punta de cuchillo. Punta de cuchillo. Mira, esta la vamos a dividir en dos. Esta la llevamos así. Metemos acá. La metemos ahí, vamos a hacer un lugarcito. Mirá qué belleza esta pieza, por Dios. La costilla, cada cuatro costillitas si querés, como para sacar una linda porción. Una, dos, tres, cuatro, ahí. Estaba haciendo amarrete con la porción ahí. Dejar la parte del omóplato para el final. Sacamos ahí otra costillita. Y acá tenemos el huesito del omóplato, ¿ves? Ahí está. Entonces ahora nos vamos. Y mientras que yo sello estas carnes, que te cuento que el dorado tiene que ser perfecto, tiene que estar bien selladito. Ahí está. Yo te cuento que nos vamos a ir un corte. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sellar las carnes. Hoy, para este cordero al disco, vamos a usar whisky y vamos a usar crema. Y vamos a usar vino blanco también. Así que ustedes quédense ahí. Los siguientes auspiciantes hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Nómade. Hoy, invitados a Malargüe por ZT, que ha comprado estas tierras y vos podés obtener tu lote escriturado de 1000 metros aquí en Malargüe por tan solo 1,5 millones de pesos argentinos finales. Gracias.
Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar. Aberturas Pacheco. Carpintería de aluminio y vidriería. Cerramientos de balcones y piletas. Escaleras, espejos de baño, barandas de escalera, barandas de piscina, barreras sanitarias. Artigas 660, San José, Guaymallén, Mendoza. Teléfono 261-709-5795. Presupuesto e instalación sin cargo. Carpintería estándar, media gama y alta gama. Abertura. Nuestros amigos de Altoque Celulares tienen la mejor variedad en fundas, auriculares, cargadores. Ya sabes, si necesitas algo, Altoque Celulares. Búscanos en Facebook, Instagram y pedido ya como Altoque Celulares. Altoque Celulares, San Martín 2825 y Paso de los Andes 1631. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos, solo calidad, solo nuevos, única dirección, acceso sur y paso Carrodilla, o consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos, solo calidad, solo nuevos, acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459-873 o 0261-7059-700. Señoras, señores, mi corazón. Mi corazón me lleva hacia lo hondo, hacia fondo. Thank you.
Amigos, qué lindo, ¿no? Qué lindo paisaje. ¿Vieron las imágenes del dron de Jorge Braun? Increíble. Mirá, hablando de Jorge Braun, que es quien me está filmando, te cuento que se vienen épocas maravillosas para guardar muchos recuerdos. Cumpleaños de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, casamiento. Y yo hago esto con todo el amor del mundo. Mirá, acá abajo está el teléfono de mi amigo. Para lo que vos necesites, Jorge Braun, fotografía, filmación, video, pantalla gigante, edición, photobook, lo que necesites, ahí está quien me está filmando. Señores, nada, estoy feliz, de verdad que estoy feliz. Miren, díganme la verdad, díganme si no me envidian sanamente el tener esta cocina Rocket y este disco maravilloso de 50 centímetros. Hay una familia amiga que tiene una industria gastronómica, metalúrgica, a disposición de todos nosotros para lo que queramos inventar. Un ahumador, un fogonero, un disco, una plancha, una cocina Rocket, una cruz, un brasero, las herramientas para la parrillita, la parrilla, lo que quieras, lo que se te ocurra, lo que sea que quieras inventar en hierro, Tunduque. Mi familia de confianza. Señores, dijimos que vamos a usar varios ingredientes. Mirá, ya te los voy a mostrar para que puedas tomar nota. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya está sellado esto, es ponerle sal. Perfecto. ¿Viste eso, no? Mirá. Vamos a darlo vuelta. Qué maravilla ese ruido, por Dios, está feliz el disco. Porque estamos en Malargüe, mirá lo que es esa costillita. El chivo, por más fresco que esté, tiene que tener su cocción, porque si no te sale chicloso. Tomillo. Tomillo de los ríos, señores. Tomillo. Ahí está, perfecto. Mirá. Ajo deshidratado. Viste que lo di vuelta, ¿no es cierto? Bueno, mirá, sal de ajo. Provenzal. Hojitas de laurel. Bien. No tengas miedo, no tengas miedo. Mirá que estoy usando las mejores especias del mundo. Whisky, el que más te guste. Que más te guste. ¿Qué va a ser el whisky? Así como lo podría ser el vino blanco también. El whisky no solamente que va a desglasar el fondo del disco y va a levantar todos los sabores para arriba, sino que va a ayudar a tiernizar aún mejor este chivito. Mirá, vení, fíjate esto. Mirá qué maravilla. Y vamos a echarle vino blanco. Viste que tenías miedo recién de las especias. Ay, el Javier este, cuántas especias le pone, por Dios. Lo que pasa es que yo soy fanático de los ríos y ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Bien, dijimos que íbamos a hablar de la mise en place, ¿no? Perejil, por un lado, tomate perita, papa,
verdeo cortado en un centímetro. Un centímetro, dos centímetros que se ve el verdeo. Mirá, yo le voy a echar un caldito a esto, ¿sí? Que naturalmente se va a deshacer el caldo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay personas que sacan el chivo, lo dejan afuera, limpian el disco y empiezan con la verdura. Yo quiero que todos los sabores se hagan amigos, ¿sí? Respeto muchísimo la forma de cocinar de los demás, pero yo estoy trayéndole la forma de cocinar que inclusive cocino en mi casa para que a ustedes se les haga más simple, ¿sí? Para que no se demore. Entonces, vamos con el verdeo. Vamos con el verdeo. Vamos a empezar así. Que pueda meterse por todos lados. Rico plato esto para un evento, para una fiesta. Mirá qué belleza. Por Dios, ya vas a ver cómo queda el plato final, ¿eh? ¿Qué es lo que voy a ponerle ahora? Papa lavada, papín lavado, ¿sí? De Malargüe. Mira, lo vamos a acomodar acá. Ahí lo vamos a acomodar al costadito. Vamos a ir como tratando de decorar. Esto ya no se da más vuelta. Ahí está, maravilloso. Bueno, zanahoria. 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 Verás el corte de la zanahoria que he elegido. Puedes cortarla como vos quieras o puedes rallarla, no hay problema. Lo que pasa es que yo amo la verdura, entonces me gusta mirar la verdura, saber qué es lo que estoy comiendo cuando tengo las cosas en el plato. Y me parece mucho más bonito, más divertido, más lindo. Estaba filmando la cara a don Jorge Brown y yo estaba mirando el disco enamorado acá, el disco Tunduque. ¿Eh? Bueno, ahí estamos. Espero que este programa lo estén disfrutando muchos abuelos que no pueden viajar. ¿Eh? Estamos tratando de llevarles un pedacito de lo que nos gusta hacer, tratando de compartirlo con ustedes. Estamos trabajando, felices, felices. Mirá, vamos a bañar la verdurita con un poquito de aceite. Perfecto. Ahora vamos a meter la cebolla, mira, cebolla morada. Me he enamorado de la cebolla morada. Es una belleza, ¿eh? Ahí está. Bien, ¿qué más tengo? Tengo tomate, perita, que también lo voy a poner entero. También lo voy a poner entero. Tengo acá uno del año. ¿Eh? Mira qué belleza esos colores. Muy nutritivo el plato, muy fresco, mucha verdura, que es importantísima. Puré de tomate. Acordate de esto, puré de tomate. Y me vas a empezar a bañar las verduras. Puré de tomate. O salsa, si tenés salsa casera, 10 veces mejor. 10 veces mejor. Ahí está, perfecto. ¿Qué me está faltando? Mira lo que me está faltando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a completar con agua? Vas a completar con agua absolutamente todas estas verduritas. Vas a lavarla, cosa que los sabores también se integren abajo en el fondo, ¿eh? Ahí está, perfecto. Entonces,
Nosotros, vos fíjate, fíjate algo importantísimo. Fíjate hasta dónde puse agua. Esto se va a generar un caldo increíble. Esto va a empezar a largar vapor y el tomate no se va a romper porque prácticamente se va a vaporizar, ¿sí? Las verduras importantes, que es la zanahoria, ¿sí?, la papa, están en agua y necesitan agua. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer, antes de irnos al tercer bloque, que lo único que estaría quedando acá es la crema, que es lo que le va a dar suavidad a todas las especias y los sabores que nosotros tenemos, ¿sí? Y al final le vamos a echar perejil. Señores, este fue el segundo bloque de Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Nosotros felices y agradecidos con el Grupo América por permitirnos hacer lo que amamos. Se vienen proyectos preciosos, preciosos. Gracias al Grupo América también, ¿eh? Se viene otro programa muy lindo, muy lindo, que yo personalmente voy a disfrutar mucho. Te cuento algo antes de irme al corte. Hace 15 años atrás, sí, vine a Malargüe por primera vez. Yo vendía gráfica. Era vendedor callejero de lo que era cartelería, tarjetería, folletería, ¿no? Y vine en un junio de hace 15 años atrás, un frío impresionante. Y la verdad que me vine con muchas ganas de trabajar y de vender. Y este pueblo de Malargüe me recibió de una forma muy bonita. En aquel momento hacía pliegos de tarjetas personales, ¿no? Con la familia Estebanés, con Juan Estebanés, con Fabián Estebanés, Juancito, que descanse en el cielo. Y la verdad que me fue muy bien, así que he venido a un pueblo que me ayudó en una etapa complicada, ¿no? Qué lindo que son esos recuerdos, ¿no? Y hoy volver con un programa de cocina, con amigos y demás, la verdad que me llena de esperanza. Así que la que estés pasando ahora, vos tenés que pensar que en el futuro vas a estar siempre mucho mejor de la mano de Dios. Ahora sí, vamos al corte. Gracias por estar ahí. Cepas de Junín, urbanización entre fincas. Teléfono 261-706-1199. Facebook, Instagram, Twitter, Cepas de Junín. Contacto @cepasdejunin.com.ar. www.cepasdejunin.com.ar.
Aislante Soropel presenta poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor, Easy Chap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislante Soropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Aberturas Pacheco. Carpintería de aluminio y vidriería. Cortina manual para casas y departamentos. Cortinas motorizadas, inalámbricas, para empresas y comercios. Aberturas Pacheco, Artigas 660, San José, Guaymallén, Mendoza. Teléfono 261-709-5795. Presupuesto e instalación sin cargo. Carpintería estándar, media gama y alta gama. Aberturas. Te brindamos, aparte de cursos como depilación, pestañas, depilación de ceja, perfilado de cejas, un curso de manicuría, curso de pedicura, también tenemos cursos de limpieza facial. Lo bueno también es que te ofrezco los materiales, o sea, si vos querés venís, aparte de hacer el curso, te llevas los materiales y podés empezar a trabajar ahí nomás. Estamos ubicados en la calle Beltrán, 173, entre Ríos y Salta de Ciudad. Nuestras redes sociales son Nova Aesthetic en Instagram y en Facebook. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. Y cuál este ser me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será y tuyo será. Deshidratados los ríos, mendocino, sano y gourmet, orégano, ajo molido, triturado y en escamas, perejil, provenzal clásico y criollo, chimichurri clásico y criollo, producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar.
Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Aberturas Pacheco, carpintería de aluminio y vidriería. Aberturas, ventanas corredizas, telas mosquiteras, ventiluz, banderolas, puertas, ventanas corredizas, paños fijos, plegadiza, puertas de rebatir y puertas principales. Artigas 660, San José, Guaymallén, Mendoza. Teléfono 261-709-5795. Carpintería estándar, media gama y alta gama. Aberturas Pacheco. Nuestros amigos de Altoque Celulares tienen la mejor variedad en fundas, auriculares, cargadores. Ya sabes, si necesitas algo, Altoque Celulares. Búscanos en Facebook, Instagram y pedido ya como Altoque Celulares. Altoque Celulares, San Martín 2825 y Paso de los Andes 1631. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos, solo calidad, solo nuevos. Única dirección, acceso sur y paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos, solo calidad, solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459-873 o 0261-7059-700. Deshidratados los ríos, mendocino, sano y gourmet, orégano, ajo molido, triturado y en escamas, perejil, provenzal clásico y criollo, chimichurri clásico y criollo, producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. We'll be right back.
Bien, amigos, y desde que arrancamos esta nota van a tener un teléfono en pantalla. En realidad dos, el de Berito, una gran amiga de ZT, y el de Martín. Así que presten mucha atención porque ahora ustedes van a tener la posibilidad de dos formas increíbles en tener un terreno aquí en Malargüe por un precio irrisorio. Listo a escriturar, Martín, gracias por traernos a Malargüe, qué lindo. Gracias a vos, Javier, por venir. No, acá, bueno, importante que ustedes vengan, de paso, para que la provincia conozca otro lugar turístico, que es Malargüe. Vos tenés para hacer de todo lo que no puede hacer en la provincia. Tenés para esquí en invierno, un montón de cosas. Bueno, deporte aventura. Estuvimos con el director de turismo, pesca también. Y bueno, ahí también mostramos todo lo que se puede hacer en Malargüe. Martín, qué belleza, felicitaciones a ZT por adquirir estas tierras de una forma increíble. Y contarle a la gente, a ver, vamos con los lotes chicos, porque hay lotes de 1000 metros, 2000 metros y 5000 metros, pero vamos por el lote de 1000 metros, ¿no? Bien. Para el que quiere estar acá. Mira, les cuento a ustedes, elegí este rinconcito para estar con Martín porque la verdad que me encanta. Le digo, Martín, nos vamos a ir a sentar ahí. Martincito se vino con short, se vino tranquilo. Se vino cómodo. Se sí, vino para estar acá, viste, es sí. Lo mejor. El único que labura acá soy yo y Jorgito. Y Jorge. O sea que nosotros nos morimos de calor y a vos no te importa nada. Martín, hablando en serio, vamos al precio. Sí. Un lote de 1000 metros, escriturado, contado efectivo. 1,5 millones. De pesos argentinos. Pesos argentinos. Contado. Que son aproximadamente 5000 dólares. No, son... ¿Un poquito menos? Un poquito menos. Bueno, un poquito menos, pero ahí como para tener una aproximación. Al menos hoy día, sí, ¿no? Sí. Pero hay una financiación que es irrisoria. Sí, Martín, está muy bueno, es irrisoria. Está muy buena la financiación, ya sea para gente que por ahí, jubilados, ¿viste? O gente que no ha tenido grandes recursos, que tengan la posibilidad de invertir en un lugar que va a crecer muchísimo. Es una promoción muy económica, muy accesible, que la puede pagar. ¿Son 120 cuotas? 120 cuotas de $30. Que son 9.000 pesos. Exactamente. Están escuchando, ¿no? 120 cuotas de $30. A plata de hoy, 9.000 pesos. Exacto. O sea, lo puede pagar cualquier jubilado o cualquier persona que quiera invertir para hacer, viste, cabañas, o los que quieran invertir para hacer, viste, un restaurante. Se puede hacer proyecto turístico. Proyectos comerciales y proyectos turísticos. Ajá. También. El lugar va a contar con todo tipo de... El ranchito, me imagino que me lo han guardado a mí para el restaurante, ¿no? Obviamente. Qué belleza ese rancho, ¿no? Con unas sillitas de paja, esas que se usaban antes, la ¿viste? La totora, exacto. La totora. Y... No, para restaurantes, cabañas, alquiler de cuatriciclo, todo eso. El lugar es impresionante, es muy turístico, está a 70 kilómetros de Chile. Veo que pasan bicicletas mountain bike, que sí. Pasan grupos tremendos, o sea, pasan a disfrutar este paisaje naturalmente. Bueno, ya está todo dicho, amigos. Además les cuento que ZT tiene la intención de ayudar a los chicos con diabetes. Aquí a un grupito de chicos con diabetes en Malargüe para poder tener una sala de cuidados intensivos y de emergencia. Así que la idea es que también todos nos sumemos y nosotros también motivadísimos en venir a Malargüe a sumar un grano de arena, ¿no? No por ausencia de algo, sino también para que nosotros salgamos a la calle como lo hemos hecho durante 2 años a ayudar a la gente. Martín, muchas gracias. No, gracias a vos, Javier. ¿Estás preparado para el chivito? Siempre estamos listos. 24/7. Chivo el whisky hoy día, chivo el whisky. Chivo el whisky, ese no lo he probado nunca, así que No, va a ser una novedad, va a ser algo muy lindo. Señores, esta receta, chivo el whisky, ya estamos ya. Ahora sí, vamos al emplatado y ya cerramos este programa en Malargüe, que la verdad que no tenemos ganas de irnos, ¿eh? Ustedes están escuchando los pájaros, todos. Nos vamos a quedar en silencio con Martín para que la gente disfrute de la naturaleza.
Señores, bueno, ya estamos, miren, miren, miren lo que es esto. Miren qué belleza. Esos cebollones enteros, la verdad que para mí son una poesía, ¿eh? Vamos a tratar con mucho cuidado porque esto está muy lleno y muy pesado. Uno, dos, tres. Ahí está. Vamos a tratar de emplatar esto que va a salir maravilloso, no tengo duda, ¿eh? Porque acá cocina Dios conmigo, ¿no? No tengo la menor duda. A ver, miren. Miren lo que yo les digo de hacer las verduras enteras. Miren qué belleza. Miren el tomate. Vamos a la papita. Vamos a la zanahoria. Para mí esto es poesía, ¿eh? Créanme. Para mí esto es poesía. ¿Qué más tenemos? Vamos a ponerle ahí. Vamos a sacar un poquito del verdeo y las cabecitas de ajo tan bonitas que se ven. Ese juguito es una belleza. No lo vamos a perder, no lo vamos a perder. Vamos a hacer un lugarcito ahí. Qué bonito, ¿no? Mira, ahí tenés la colita, mira qué bonito. A ver, vamos a tratar de buscar una presa que tiente. Que tiente bien, ¿eh? Ahí está, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a tratar de acomodarlo un poquito. Y acá tenés este chivito al whisky hecho en el disco Tunduque, ¿eh? Bien, ahí estamos, mirá. Vamos a poner esto acá y la verdad que no le hace falta nada. Al menos para mí no le hace falta nada. Lo que sí vamos a ponerle de Los Ríos, un bañito rico de chimichurri al plato, a la presa, la zanahoria, el tomate. Ahí está, le vamos a poner un poquito por acá, ahí. Ahí en el plato, que se ve bien bonito. Ahí está, señores. Ahí está. Vení, Jorgito, mirá. Nos vamos a despedir con un plato súper criollo, súper sano, ¿eh? Con las mejores verduras, con la mejor carne de Malargüe, el mejor chivito del mundo. Y nosotros tenemos el placer de poder estar cocinando aquí en este lugar. El agradecimiento a todo Malargüe por el recibimiento. Vamos a dejar acá. Yo me despido de ustedes pidiéndoles lo que me pido yo todos los días. Vivamos un día a la vez con toda la fuerza del mundo. Pero me voy a despedir porque hay una nena, mira, acá hay una familia entera. Aquí hay una familia entera, acá. Ahí, acá están todos. Pero mira, esta nena estaba antojada con despedir el programa, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto fue chefsinfronteras.nómade. ¡Muy bien! Gracias a todos. Dios los bendiga. ¡Chao, chao!